El fútbol es un deporte que no para de sorprendernos con sus increíbles situaciones y momentos que a veces pueden llegar a resultar un poco preocupantes, ya que las cosas pueden salir como no te gustarían. Es por ello que hoy te traemos los momentos cuando los jugadores no están felices. Y comenzamos con este recorte donde el futbolista Scott McTominay le propina esta especie de patada a uno de sus rivales, ganándose así justamente la tarjeta amarilla. La mirada asesina de Ramos hacia el árbitro tras pitar una falta errónea. Ahora vemos esto donde el defensa le propina una pequeña patada a Neymar, y este reacciona negativamente empujándolo y provocando su caída, haciendo así que el árbitro tuviera que intervenir. Cuando empezamos con empujones, lo peor está por venir. Hasta le coge del cuello. Fíjate esta ocasión que te hemos traído, donde tras recibir un contacto que no fue sancionado con falta, el portugués Rafael Leao se fue contra el árbitro, encarándolo cara a cara. ¡Uy, Neymar! Menos mal que se acerca el árbitro porque Neymar le quería partir la tibia de una patada. Pasa la pelota, pero no pasa el jugador. Y es que el defensor del Manchester United, Rafael Varane, nos lo dejó bien claro al realizar esta entrada sobre el colombiano Luis Díaz. Dios mío, la que le ha dado, ¿eh? Mira cómo se encuentran estos dos. Estaban tan cerquita que me creía que se iban a dar un besito. Pasamos a esta jugada protagonizada por Christopher Smalling y el serbio Dusan Blajovic, donde tras disputarse el balón termina disgustando a ambos y encarándose frente a frente. Vaya duelo de titanes. Salah estaba muy tranquilo, pero los jugadores del Villarreal no. Sospechoso. Este momento fue bastante recordado, por el motivo de que el brasileño Richarlison se puso a hacer unas maniobras bastante pícaras, y debido a eso recibió una fuerte patada del rival. Muy a lo Vinicius. Ojito con la patada que le mete el jugador del Milán al del Inter, y luego lo quiere levantar del suelo por teatrero. Aquí es cuando se monta la tángana y ya esto siempre va a más. Mira este choque entre Erling Haaland y el holandés Virgil van Dijk, donde el noruego le da un pequeño manotazo al futbolista del Liverpool. Atento al partido de Champions entre Juventus y el Paris Saint-Germain, donde un futbolista del conjunto italiano le propinó una patada a Kylian Mbappé, dejándolo tendido sobre el campo. La reacción de Sergio Ramos contra Leonardo Paredes fue súper agresiva. En este clip te mostramos esta furiosa disputa entre Lautaro Martínez y el alemán Joshua Kimmich. Y es que tras forcejear por el balón, el alemán termina gritándole al argentino, despertando su furia. ¡No le grites tanto, León! Fíjate ahora en Jorginho. El italiano al haber recibido la falta, el rival termina golpeándolo con el balón en el rostro, provocando su caída. Para mí tuvo que haber sido amonestado con la pena máxima y a su casa. Nuevamente hablamos de Kylian Mbappé, y es que el francés en esta ocasión tuvo una relación poco amigable con este rival, tras forcejear la pelota y que Kylian le lanzara una patada, lo cual le disgustó un poco. Observa esta disputa ocurrida entre Lionel Messi y Kylian Mbappé, que cuando el argentino se disponía a realizar el cobro de la falta, podemos ver cómo el francés termina rozándole el rostro con el hombro. No sabemos si lo hizo con una mala intención. Fíjate ahora en esta situación bastante curiosa, donde tras haber iniciado el partido, el árbitro expulsa a un jugador a los 9 segundos, por una falta al rival. ¿A quién se le ocurre hacer eso, crack? Este momento ocurrió en un derbi madridista entre Real Madrid y el Atlético de Madrid, donde el español Coque, al disputar la pelota con el uruguayo Fede Valverde, termina dándole una patada cuando este estaba en el suelo, provocando así la furia de los compañeros del conjunto merengue. Fíjate qué situación tan incómoda. Lionel Messi intentó pasar por encima del colombiano Juan Guillermo Cuadrado al saltar sobre este, pero terminó tropezando y cayendo encima suyo. El árbitro terminó señalando la falta del argentino. Ahora te hablamos de un momento ocurrido en un partido de la liga holandesa, donde el brasileño Antony termina teniendo una pequeña bronca con su rival, por una disputa del balón. Se quieren dar un besito. ¿Esto es fútbol o lucha libre? Mira cómo este defensor, al intentar marcar al delantero rival, termina tomándolo por el cuello y aplicándole una especie de maniobra a lo WWE. Pero bro, ¿qué haces? Tranquilo, Morata Rey. En esta disputa entre el español y el brasileño Fred Álvaro, termina cayendo al piso y el jugador del Manchester termina dándole un pisotón cerca de la zona abdominal, creando así una disputa entre jugadores de ambos clubes. ¡Madre mía, Henry Kane! Va con todo a por el jugador del Arsenal. Y sin piedad,
ya que cuando está en el suelo sigue dándole sin motivo alguno. Esta disputa fue bastante famosa, ya que al anotar el Tottenham Hotspur el gol, el técnico italiano Antonio Conte terminó celebrándole en la cara al técnico del otro equipo, Thomas Tuchel, provocando una bronca entre los dos banquillos. Nuevamente en este segmento hablamos de Freddy, y es que tras que su compañero Bruno Fernández recibiera una falta, el brasileño se dispuso a encarar al jugador del conjunto rival, Jordan Ayew. Solo consigues que los expulsen a los dos, crack. Ahora nos encontramos con esta situación fogosa en un partido de la Liga Sudamericana, donde hubo una pelea enorme donde el árbitro amonestó a cuatro jugadores que se estaban golpeando entre sí. ¡Cálmate un poco, Gabriel! En esta pelea del brasileño Gabriel Martinelli con el rival, el jugador del Arsenal se descontroló un poco al intentar quitarle la pelota de las manos al jugador contrario y que este le haya pedido que se calme. ¡Ojo con este partido de Serie A! Donde tras una posible falta sobre el delantero Dusan Vlahovic, el árbitro termina rectificando el penalti para el conjunto juventiano. Pero lo resaltable fue la manera en cómo el chileno Gary Medel le reclama y ya sabemos cómo es. Parece que no le gustó el cambio. Tras ser sustituido, el alemán Leroy Sané se disgustó mucho arrojando una botella contra el césped por la decisión técnica de salir del campo. Vaya duelo que tuvimos en este encuentro. Pues como podemos ver, el arquero al intentar salir con el balón, termina cayendo con un jugador que lo tropezó. Al enojarse y levantarse contra este, se termina desplomando en el campo, provocando también la furia de Mauro Icardi, que encaró de frente al guardameta. Ahora nos encontramos con esta disputa bastante preocupante, entre el inglés Reece James y el rival. Pues en el forcejeo cuando el futbolista del Chelsea cae, termina rozando con los tacos al futbolista rival, provocando así la furia de este. Y que ambos se arrojaran empujones y el árbitro tuviera que intervenir. Ahora mira esta situación protagonizada por Ángel Di María, pues el argentino en la disputa con el rival le arrojó un codazo en el pecho y el árbitro no dudó al expulsarlo con una tarjeta roja. Ojito con el marroquí Achraf Hakimi, ya que su rival se termina cayendo al suelo. El jugador parisino intentó levantarlo a la fuerza, ocasionando que este se disgustara y también sus compañeros. El árbitro tuvo que intervenir, pero los empujones continuaron. Incluso los directores técnicos se encaran. Y esto nos lo dejó muy claro el portugués José Mourinho. Tras no pitarse una falta a favor de su equipo, la Roma, este explotó contra el colegiado que terminó expulsándolo del encuentro. ¡Golazo por toda la escuadra y sin razón, se engancharon los jugadores! Al parecer fue por la celebración del lanzador del penalti. Pero es que de verdad que hay jugadores que tendrían que ser expulsados en muchos partidos, porque esto no es normal, y se pierde la esencia del buen fútbol. Partido caliente, Roma-Juventus, y mira cómo se encara el delantero de la Juve 1-1 con muchos jugadores de la Roma. Hasta el árbitro tiene que intervenir para que esto no vaya a asuntos mayores. Lo más fácil en estas situaciones es sacar la tarjeta amarilla e ir amonestando a todo el que la líe. Recientemente Vini se ha vuelto muy sucio con su juego. Y mira la que lía con David López solo por el balón, y eso que el juego está parado. Luego David lo toca mínimamente y Vinicius cae completamente al suelo como si le hubiesen matado. Muchas veces no conviene provocar porque el perjudicado eres tú. Vaya, pero qué disputa tuvo este partido. Como puedes ver, este momento ocurrió en un partido entre el Napoli y el Milán. Y es que al atacar el equipo napolitano, el futbolista Giorgiano Barzaglia acusó un golpe dentro del área, pero el árbitro no lo sancionó. Los futbolistas del conjunto rosonero intentaron levantarlo, pero justo esto ocasionó que él y sus compañeros se molestaran, provocando que muchos jugadores intervinieran y el árbitro tuviera que parar todo. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si te ha gustado, dale like porque tu apoyo es muy bueno para nosotros. También no olvides suscribirte al canal. No te pierdas el video mostrado en pantalla y haz clic ya. ¡Rápido! ¡Dale, bro!